Bueno, y con este primer saludo de mi gato, os digo, hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al cuartel general de Saliban. Bueno, y ahora sí, en serio, un capítulo ya un poco decente, porque el anterior casi era para el Día de los Inocentes, más bien. Bueno, pues seguimos con nuestra campaña, vamos a seguir avanzando nuestro gran ejército de Tadeusz Norton hacia, pues, Niágara, hacia la parte oriental, o sea, occidental de Nueva York, perdón. Hay poca resistencia, así que confío en que podamos tomar esa ciudad. Ya os digo que el juego hace cosas muy raras. Ya os digo que el Empire Total... Joder, ¿qué pasa, macho? Hola. Ahora ya, no sé. Que el Empire Total War, ya sabéis que tiene sus cosas, que está medio roto. Ya está, no hace falta que os dé más explicaciones, porque nos las sabemos todas ya de memoria. Bueno, tenemos también aquí algunas unidades que sería conveniente reparar. Vamos a dedicarnos a eso. Vamos a defendernos un poquito en Filadelfia, rehacer nuestro ejército. Y cuando haya un enemigo en el que focalizarnos, pues nos lanzaremos al asalto, pues, de Albany seguramente primero. Y luego haremos un movimiento de pinza con los dos ejércitos desde la parte occidental de Nueva York. Y tomaremos así, pues, lo que es la región de Nueva York completa: Albany, Rochester y Niágara. Mientras tanto, por aquí en la parte del centro, seguimos haciendo... ¿Qué pasa? Virutas. Vale. Seguimos haciendo aquí un avance sobre Lancaster. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Habíamos rechazado estos ejércitos, pero nos vienen ahora a atacar por este lado, así que habrá que estar muy atentos. Y reforzar esta ciudad, aunque sea con voluntarios. Aunque sea con eso, para evitar cualquier tipo de asalto. Mientras tanto, pues también nuestro ejército ahora se puede enfrentar a orillas del río. Supongo que este es el río Mississippi también. Pues en eso, a las puertas de San Luis, en Missouri. Vamos a intentar aniquilar las fuerzas del capitán Melvin Bacon, que evidentemente tiene bastantes pocas unidades desplegadas. Vamos, con cada cosa que hagamos de batalla, vamos a salvar la partida, porque ya veis que es súper fácil que se vaya todo un poco a hacer puñetillas, ¿eh? Bueno, a lo mejor algunos os habéis enfadado con el capítulo anterior. Más que yo, imposible, o sea, seguro. Pero es que, madre mía, cuando el juego se fastidia y hace este tipo de cosas, de verdad. Ay, el Empire, madre mía, qué paciencia hay que tener, de verdad. Qué paciencia. Debéis estar muy atentos al vídeo informativo que voy a publicar dentro de muy poco, porque es muy, muy importante para el canal y su dinámica, sus costumbres. Bien, va a ser la verdad una batalla bastante flojilla, pero bueno, necesitamos el grueso de nuestras tropas activas y en marcha. Y como veis, además, como es un nivel de estos que es un río, pues es muy importante hacer las cosas bien. Que vale, por aquí sí que se puede pasar. Pues va a ser esta la zona de paso y pondremos alguna caballería por ahí en aquel lado. Así que vamos a desplegar aquí toda nuestra artillería. Bien, vamos a poner a nuestros voluntarios muy voluntariosos delante. Las infanterías detrás. El general aquí tranquilito. Y ya os digo que toda la caballería va a ir por el lado del puente. ¿Y qué nos falta por desplegar? Creo que nada más. Pues entonces nada, vamos a ir seleccionando ya todo lo que nos interesa. Vale, ahí hay uno que está aislado. Ahí está. Bien, seleccionamos todo lo que nos interesa. Y nos lanzamos al otro lado del río. Y nuestra caballería ya se puede lanzar también a este lado por el puente. Bueno, nuestra artillería va a abrir fuego, sí. Llega. Sí que llega, sí. Pues aquí, por favor. ¡Wow! Lluvia de meteoros. Y los refuerzos que llegarán por aquel lado, compuestos de básicamente unos dragones de la Unión. Mierda, esos disparos. ¡Buah!
Ah, bueno, no ha sido para tanto. Pensé que iba a ser peor. Muy bien. Según salgamos del río, hay que desplegarse rápidamente. Y nuestra artillería tiene que machacar a la caballería, o si no, nos van a hacer picadillo. Eso es, eso es, eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Vaya lío de movidas. Vale, vamos a lanzar un asalto de caballería contra estas unidades. Allá que vamos. All together. Vale, nuestra caballería, o sea, nuestra artillería se va a encargar de su infantería. Perfecto. Bueno, mejor dicho, de su artillería. Muy bien. Ya hemos formado aquí todos los regimientos. Así que solo falta abrir fuego cuando sea menester. Buah, qué buena foto tenemos aquí, ¿eh? Pues parece que vamos a tener ya tiro. Así que todos preparados. Y abren fuego todas las unidades contra los suaves de la Unión. Aunque la mayoría de nuestros regimientos no está abriendo fuego, así que vamos a reubicar. Bien, nuestra caballería ha hecho buena cuenta de la suya. Atacamos a estos otros de la Bidet. Y la siguiente misión va a ser desmantelar su artillería. Pero bueno, muy bien. Ahora ya sí que estamos todos a tiro. Empezamos a abrir fuego con todas las unidades. Así que en teoría deberían empezar a caer las unidades de los suaves estos de la Unión como moscas. Abren fuego sobre nosotros. Evidentemente la pega es que tenemos las tropas muy concentradas. Y eso hace que sean un objetivo fácil. Pero bueno, tenemos una potencia de fuego inigualable ahora mismo. Vamos, por lo menos hay un montón de líneas disparando contra ellos ahora mismo. Vaya hombre, y ponen en huida a nuestra caballería, no sé cómo. Esto tiene que haber sido cosa de la artillería, si no, no me lo explico. Y estos suaves no sé cómo aguantan tanto, la verdad. Debe ser seguramente porque está el bosque en medio y no traspasan todos los proyectiles que debieran. Sí, pero la verdad es que están muriendo muchos, muchos, muchos. Están intentando reemplazar las filas, pero yo creo que ni con esas. Bastante están luchando y enfrentándose. Bueno, nueva oleada de artillería. Nada, pero esto ya. Esto ya está terminado. Bueno, pues entonces solo falta. Vamos a coger algunos voluntarios y que se encarguen de los sobrantes. No creo que. Bueno, vamos a desmantelar la artillería. Y vamos a intentar traerla a este flanco. Aunque no creo que llegue a tiempo ni de broma. Que sean los voluntarios, las unidades más baratas e imprescindibles, los que se encarguen. Bueno, su artillería ya está acosándonos, porque prácticamente es lo único que nos queda. Una artillería. Y ya. Sí, creo que ya. Bueno, artillerías en general. Bueno. Nada, vamos a ir directamente al fandango. Y estos de aquí, allí, por favor.
Sus artilleros, sin embargo, no quieren huir. De hecho, están persiguiéndonos en plan un poco idiota. O bueno, no hace falta. Podemos también hacer así. Hacer así. Y pelotón de ejecución. Y también podemos hacer así. Y así. Van a equipar los cañones. Pero vamos, esto está ya para arrastre. Muy bien. Hombre, hemos tenido más bajas de las que me gustaría, ¿eh? 330 se han defendido muy bien. Nos toca ahora rendir la ciudad de San Luis, que por supuesto ha obedecido a nuestra capitulación. Y vamos a restaurar todas las unidades que podamos y defendernos aquí de los contraataques de la Unión. Pero bueno, de momento seguimos ahora por aquí, por el río. No sé si este será el Río Grande o el Colorado. No, a lo mejor el Grande es este. Lo siento, pero no me sé muy bien la orografía norteamericana. Bueno, tenemos aquí un gran ejército de la Unión y tenemos aquí un ejército decente de la Confederación. Estos no tienen más camino que hacer, pero nosotros tenemos que detener aquí a estas unidades, que por cierto son unidades que tienen pinta de ser milicias en su mayor parte, igual que nosotros. Nosotros solamente tenemos alguna de suaves y alguna infantería regular, pero por lo demás son bastante cutres. Milicias y voluntarios, básicamente. Como siempre, vamos a salvar aquí, muy bien. Bueno, este es el. La batalla decisiva por el oeste de los Estados Unidos. Vamos a ver si podemos rechazar ese ataque. Que por cierto, uno de nuestros objetivos está dentro del Imperio Británico, así que también habrá que meterse en algún momento en guerra con el Imperio Británico si queremos cumplir las condiciones de victoria. Si no fuera por esas caídas del juego y tal, la verdad es que el juego está muy bien cuidado, los uniformes y todo. Bien, vamos a subir las artillerías a esta pequeña lomita. Vamos a situar nuestra caballería aquí en el flanco. De momento aquí arriba, por si hay saltos de disparos de artillería. Bien, vamos a poner a nuestras mejores unidades aquí al frente. Y vamos a poner a los reclutas, a la milicia, que son estos, son, ¿veis? Milicia, por aquí de apoyo, para que hagan el ataque principal sobre el terreno. Vale. Pues nada, vamos a ir ubicándonos, a ver un momento, que tienen básicamente mucha infantería, por una vez no tienen demasiada caballería. Cosa sorprendente, desde luego. Oh, y no tenemos alcance desde aquí. Bueno, vamos a ir moviendo también a la milicia por el flanco. Y estas dos, que son los suaves y la milicia, también por este flanco. Muy bien. Cogeremos estos regimientos y los vamos a situar por esta zona. Mientras que este flanco se va a encargar. Estas unidades haciendo, aprovechando este cambio orográfico. Bien, estamos superiores en caballería, lo cual me hace que vamos a hacer unas cuantas maniobras, como siempre, flanqueando. Muy bien. Nuestra artillería ya ha conseguido hacer algún impacto. Lo cual está bien. Parece que se van a defender
Ahí en esa colina, que la verdad es que es una colina bastante ventajosa. Nuestra caballería, ya os digo, que se vaya situando por ahí en la retaguardia enemiga. Podemos atacar esta unidad para que se salgan del parapeto. Bueno, estos voluntarios son los encargados de flanco, pero están apoyados de cerca por los suaves. Los suaves estándar, digamos. Muy bien, hay una buena cantidad de disparos ahí. Incluso hemos conseguido romper alguna que otra pieza. ¿O no? Sí, está rota. Bueno, es hora de echar ya un poco a correr porque tenemos que defender la posición que hemos asignado. Sobre todo este apoyo de milicia que se va a encargar de este bosque del flanco derecho. Deprisita, güey. Muy bien. Seguimos maniobrando con la caballería por la retaguardia enemiga, acechando un poco a esa. Vale, vamos a necesitar apoyo de al menos. ¿Quiénes son mejores de estos? Son mejores estos. Vamos a llevarnos una de estas aquí al flanco, porque me da miedo que se vean superados por aquí. Vale, parece que la milicia ya va a situarse correctamente. Vamos a apoyar a nuestra milicia por este lado. Y se ponen a disparar a nuestros caballos. Bueno, no sé, no entiendo muy bien. ¿A quién están disparando? No, están disparando en aquella dirección. Pues nada, vamos a lanzar un asalto con la caballería. Bueno, a ver si matamos muchos caballos antes de que lleguen, porque si no va a ser una batalla bastante cruel. Cruenta. Venga, cargar rápido antes de que se reorganicen del todo. Y vosotros lo mismo. Me parece que están ahora distraídos. Este regimiento a pie de la Unión. Perfecto. Y su caballería está aquí haciendo todo el daño que pueden. La nuestra ya se ha metido ahí en farina. Y por aquel lado, nuestra milicia está haciendo todo lo que puede. Necesita el apoyo de nuestra artillería, o si no, correría el riesgo de que cayera. Sin embargo, vamos a enfocar la artillería aquí porque hay una concentración especial, especialmente densa de unidades. Vamos a mover estas milicias aquí al frente para que disparen a quien tienen que disparar. Bien, vamos a retirar ya esta unidad de caballería que no quiero que sufra más daños. Y esta igual, vamos a retirarla y vamos a lanzarnos a por la artillería enemiga. Mientras tanto, la milicia tendrá que aguantar irremediablemente. Aunque está sufriendo muchas bajas, ¿eh? Está sufriendo muchas bajas. Vamos a reubicarnos un poquito aquí al abrigo del bosque. A ver si eso ayuda en algo. Bien, vamos a atacar a la artillería enemiga. Vale, esta milicia vamos a echar ya para atrás. O si no, nos vamos a quedar sin ella. Nuestra artillería tiene que seguir insistiendo ahí. Solo espero que consigan derrotar entre estas dos unidades que son de las buenas. Consigan derrotar al grueso del ejército. Vale. Vamos a seguir movilizando la caballería. Tendremos que movilizarla hacia este flanco, porque es ahora el flanco más afectado. Bueno, no es el más afectado, pero que es el que nos permite ahora la maniobra, porque esto está lleno de enemigos ahora mismo. Bien, nuestra artillería ahora se tiene que cargar de este flanco, de la izquierda, porque los caballos suyos están muy tozudos. No va a haber forma de quitárselos de encima. Necesitaremos el apoyo urgente de caballería. Que descansen un poco. Y ahora la Unión va a abrir fuego. Es la pega. Vale, pero se tiene que dar la vuelta, por favor, señores. Bien.
Vamos a utilizar la caballería aquí. No sé si vamos a poder con los caballos suyos, la verdad. Vale, nuestra caballería ha conseguido una buena labor. Vamos a aprovechar para avanzar nuestra milicia, como hemos hecho en otras ocasiones, a la carrera, aguantando el fuego a discreción ahí. Parece que vamos a conseguir que... Vale, que por fin huya su caballería. Ese apoyo de artillería ahora mismo nos ha venido fenomenal. Vamos a adelantar a la milicia. Aguantamos el fuego. Y aquí ahora vamos a dejar que recarguen las unidades de la milicia. Echamos a la retaguardia enemiga la caballería. Oh, vaya. Y se está yendo un poco a hacer puñetas todo. Ah, que están atacando. Están atacando a Meré. Vale, sacamos de aquí a estos. Y las milicias estas abren fuego a discreción ahora que lo tienen a tiro. Y deberían hacer muchas bajas. Vamos a mandar la caballería al otro flanco, porque si no, esto lo veo jodido. Buah, hay aquí... Pff, ¿se está desmoronando las unidades, en serio? Pues nada, va a haber que retirarse a la posición de las artillerías urgentemente. Todos a la retaguardia. Y la caballería por aquí. Vale, nuestras caballerías que sigan escapando. Y vamos a intentar hacer uso de la superioridad de artillera que tenemos ahora mismo. Bueno, parece que la milicia... Vale, se está viniendo abajo porque evidentemente les están flanqueando. Así que vamos a retirarles ahora mismo. Vamos a darle un poco de respiro con una carga de caballería aquí pequeña. Y mientras estos caballos que se ven situando por detrás de esta colina. Y nuestra artillería tiene que ponerse manos a la obra. Tiene que intentar rechazar todo esto. Vale, ya podemos sacar de aquí a la caballería, ya sí que del todo. Desde luego está siendo agotador para ellos, estoy seguro. Pero ahora mismo toca defenderse aquí con uñas y dientes. Vamos a por las unidades más concentradas y veteranas. Y dejemos de lado de momento a las buenas. Pues por ejemplo esta. Esta es un buen objetivo porque son regimientos a pie de la Unión, que son unidades, digamos, regulares. Bien, ha habido algún impacto ahí muy bueno. Que sin duda desmoralizará muchísimo al enemigo. Vale, parece que ahora tenemos aquí un poquito más de iniciativa en el flanco. Vamos a echar a correr. Y vamos a tener aquí al acecho a la caballería que venga caminando. Va a ser una batalla durilla, ¿eh? Va a ser dura de pelar esta batalla. Vamos a tener que hacer un buen uso de la caballería si queremos vencer. De la caballería y de la artillería, de las dos cosas. Vale. Aquí están al frente una de voluntarios y una regular. Y ya este frente es el último, amigos. No podemos retroceder de este punto. Eso es totalmente imperativo. Vale, tenemos aquí una unidad bastante fuerte a la que vamos a bombardear. Nuestro general mientras tanto está ahí correctamente. Vale, es un buen objetivo, se están concentrando, van a entrar seguramente a melee. Vale, cambiamos de objetivo ahora a este. Vale, perfecto. Parece que el flanco derecho del enemigo, nuestro izquierdo, está
Está cayendo. Ahora vamos a bombardear esta zona que se están concentrando muchas unidades. Vale, vamos a asegurarnos ahora con la caballería de que estas unidades no vuelven a combate. Vale, parece que aquí podemos meter ya nuestra caballería. Y nuestra artillería, si está un poquito ágil, podrían hacer algún que otro impacto muy bueno. Ahí, eso es. Vale, parece que las baterías están listas. Pueden abrir fuego enseguida. Perfecto. Efectivamente. Conseguimos un excelente resultado ahí. Muy bien. Nuestra caballería está entrando por el flanco de la Unión. Bueno, parece que ya va a estar todo el pescado vendido. Perfecto. Vamos a continuar la batalla para asegurarnos de que no lleguen más refuerzos enemigos. Vale. A ver, vamos por aquí. La artillería ya la vamos a parar. Vosotros ahí, perfecto. Eso es. Estos están aquí con estos 12. No, ir a por estos 110. Estos 79 también deben ser reducidas su plantilla drásticamente. Aquí quedan 7 nada más. 19, 36, 11, 44. A ver si estos consiguen aniquilarlos del todo. Vosotros igual. A por estos, que todavía quedan aquí 35, 18, 16. Están bastante fastidiados. Yo creo que nos cargamos a estos 36 que hay por aquí. Y podemos ya olvidarnos. Efectivamente, quedan 15. Nada. Damos esta batalla por una victoria ajustada, pero bastante interesante. Bastante interesante, sí, señor. Bueno, pues parece que hemos salvado por ahora el famoso western americano. Todavía quedan algunas unidades ahí dispersas. Vamos a atacar con estos voluntarios que tenemos aquí para darles el remate final. Oh, no llegamos. Bueno, una pena. No pasa nada. En el siguiente turno seguro que sí que llegamos. Bueno, pues hemos hecho todas las batallas, digamos que estaban disponibles. Solamente nos faltará en el siguiente turno lanzarnos a la defensa de Nueva Orleans, que yo creo que va a ser muy posible. No, no vamos a tener ningún problema. Por aquí ya hemos hecho todos los movimientos posibles, pues solo nos queda pasar el turno. Bien, la Unión parece que se está intentando hacer fuerte en la región central de Nueva York, del estado de Nueva York. Fijaos que han llegado. Evidentemente. ¡Ah! ¡Hemos vencido! Pues parece que hemos vencido esa batalla contra todo pronóstico. Desde luego. Una ciudad nueva. Desde luego. No me esperaba para nada una resistencia tan feroz por parte de los habitantes de Nueva Orleans, la verdad. Me ha dejado muy impresionado. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos a esperar que estos voluntarios que se encuentran ahora mismo en Nueva Orleans sean suficientes para resistir ese asalto. Lo que pasa es que, bueno, están aquí. Las unidades de la Unión están haciendo aquí unas cuantas refriegas para intentar salirse con la suya. Vamos a. Vale, aquí faltaban algunas unidades por reforzarse. Y de momento vamos a aguantar ahí. Estamos bien. Vamos a dejar que el ejército se quede nuevo. Y podemos aquí lanzar nuestro asalto sobre la ciudad de Niágara en el oeste de Nueva York. Mientras nuestro ejército principal en Filadelfia sigue restaurando sus fuerzas, que van a hacer mucha falta. Fijaos que se están reuniendo aquí una buena cantidad de tropas. Aquí está el refuerzo que viene desde atrás, desde Washington. Ya va quedando lejos del frente, como al principio, nuestra capital Richmond, en Virginia. Así que eso es una preocupación menos que nos vamos a poder quitar de en medio. Vamos a Lancaster, campo a través, el ejército va avanzando despacito. Y bueno, pues vamos a, como dijimos en un principio,
terminar con este ejército utilizando el grande como refuerzo debería ser suficiente. Efectivamente, además recibimos una cantidad de bajas absolutamente ridícula, con lo que ya nos podemos despreocupar de esta unidad y lanzar ya por fin nuestro ejército del oeste, del viejo oeste americano famoso. Pues este va a ser el ejército de Leslie Lawrence, el que se encargue de conquistar las partes más occidentales y centrales de los Estados Unidos de América. Bueno, pues tenemos dinero. Este ejército sigue restaurándose. Pues tenemos dinero, entonces vamos a invertirlo. A ver, echemos un repasillo a la Gran Colombia, a ver si han cambiado de opinión en cuanto a tal. No, siguen queriendo regiones. Más regiones. A ver el comercio, a ver si ya. Vale, Inglaterra sigue sin reparar su puñetero puerto. Lástima que no sea una monarquía absoluta y pueda poner este donde quiera, porque vaya tela. Muy bien. Bueno, pues utilicemos el dinero entonces. Bien. Las regiones, digamos, del frente no vamos a tocarlas mucho porque sé que va a ser absurdo, inútil. Vamos a mejorar las fábricas que veamos que estén a mano. No estaría mal mejorar alguno de estos cuarteles, pero bueno, tampoco nos queda ya mucho más dinero. Vale, de momento no vamos a invertir más en alimentos. Por cierto, este edificio nos permite hacer suaves. Lo que pasa es que suaves ya no nos van a dejar construir más. Bueno, vamos a ver en Florida si hay algo interesante que construir. Poca cosa, la verdad. La academia militar esta tampoco nos interesa demasiado. Bueno, pues vamos a mejorar los. Bueno, vamos a reclutar nuevas unidades. Vale, tenemos aquí líneas de infantería estas de ingenieros súper interesantes que nos van a venir muy bien en el siguiente turno. Vamos a pasarlo, pues. Están intentando escapar esos ejércitos del oeste. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, las crónicas de la guerra civil. Nuevo puerto emerge con un puerto pesquero que vamos a poner. Y esos ingenieros reclutados en Virginia nos van a venir también estupendos aquí en la ciudad de Washington. Muy bien. Bueno, amigos, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro apoyo. Perdonad la broma del anterior capítulo. Ya os digo, lo tenéis justo ahí seguidito. Gracias y muy atentos al anuncio que tengo que haceros. Hasta pronto.